ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡María Cristo! En Hechos 12:23 nos dice la Sagrada Escritura que descendió un ángel del cielo, hirió al rey Herodes y murió comido de gusano. Los gusanos le salían por los ojos, por la boca, por la nariz, por los oídos, por no darle la gloria a Dios. Por no darle la gloria a Dios, allá en Babilonia, un rey llamado Nabucodonosor estuvo durante 7 años comiendo paja como un buey. Aprende a darle la gloria a Dios. Toda cosa buena viene de lo alto, del Padre de las luces, de Dios, nuestro Padre celestial. Da la gloria a Dios. Nunca te envanezcas en tu razonamiento pensando que tú lo haces. Da la gloria a Dios para que no te pase como a esos reyes que fueron avergonzados por no darle la gloria a Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.